Hola, ¿qué tal? Venimos de la Unidad Académica de Psicología a hacerles una invitación muy especial a un congreso que es el primer congreso internacional en prevención de la violencia y cultura de paz. La Universidad Autónoma de Zacatecas, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, les hacemos la invitación a este congreso que se va a llevar a cabo 2, 3 y 4 de octubre de este año. Los lugares donde se van a estar realizando va a ser en el Teatro Calderón, y por la tarde, espacios también que quedan alrededor del Teatro Calderón como Ciudadela del Arte. Y bueno, pues también comentarles que, como lo dije ahorita, es un congreso internacional. La mayoría de los ponentes vienen de otros países como lo es Colombia, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, por supuesto, Italia. Y hacer esta invitación de manera general, pueden entrar estudiantes o cualquier persona que esté interesado en participar en estos temas, ¿verdad? Yo creo que definitivamente todos tenemos mucho que decir sobre la violencia, pero también tenemos responsabilidad sobre el qué hacer con la violencia, y creo que esta es una muy buena oportunidad para trabajar en conjunto la Universidad del Estado y la sociedad. Y bueno, tenemos también mesas de trabajo donde las personas participan con investigaciones que ya realizaron o proyectos que quieran realizar, y los pueden exponer en estas mesas de trabajo. Son 8 temas: es urbanismo, género, policía, consumo de sustancias, niñez, medios de comunicación, terapia cognitivo-conductual y cultura de paz. Vamos a tener también la presencia de los conferencistas magistrales, como es la doctora Macarena Rau. Ella es de Canadá y es presidenta de la Asociación Internacional para la Prevención del Delito a Través del Diseño Medioambiental. Además también viene Emiliano Cotini, quien ha trabajado directamente para la prevención y con estructuras de mafia en Italia, así también con adolescentes, niños y trabajadores. También vamos a contar con la compañía del reverendo Jeffrey Brown, quien es americano y ha participado en lo que se le conoce el Milagro de Boston, que es la reducción de los homicidios en población adolescente. Además de, bueno, ponentes de Colombia y México. Para mayores informes pueden buscarnos a través de teléfono 492-9240130, por vía WhatsApp en 494-112-5527, en Instagram como Psicología UAS, todo junto y en minúsculas, o en Facebook buscar el evento de Congreso de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz. ¡Los esperamos!